¿Cómo realizar una búsqueda paso a paso? Ingresa a nuestro sitio web www.argentina.gov.ar/impi y selecciona la opción Portal de Trámites. El sitio te redirigirá a nuestra plataforma. Recordá que si es la primera vez que accedes a este sitio, tendrás que registrarte para poder comenzar. Podés consultar el instructivo de cómo hacerlo en el portal. Una vez que ingresás con tu clave fiscal, desplega el menú de información tecnológica. Ingresá a la sección de trámites y selecciona la opción búsqueda que necesitas realizar. Información tecnológica ofrece distintos servicios de búsquedas. Las búsquedas son realizadas a partir de bases de datos de documentos de propiedad industrial, tanto nacionales como internacionales. Las búsquedas responden a diferentes necesidades que pueden surgir y se hacen por datos bibliográficos, temáticas, sobre el estado de la técnica, de vigilancia tecnológica, para el examen prioritario de patentes, de tendencias de patentamiento y fonéticas de marcas. Esta información la encontrarás detallada en el instructivo que te dejamos bajo este video. A modo de ejemplo, vamos a seleccionar dato bibliográfico. Una vez seleccionada la opción que necesitas, accederás al formulario de solicitud de la búsqueda elegida, en donde deberás cargar los datos de cada desplegable. Es importante que tengas en cuenta que siempre que veas un asterisco en un campo o en un módulo, significa que esa información es obligatoria. Ten en cuenta que para el PEP debes ingresar el número de solicitud de la patente en estudio, y en el caso de las búsquedas fonéticas de marcas, no se debe presentar documentación respaldatoria. Vamos a comenzar con datos del solicitante. Dentro de esta pestaña, completa tus datos personales. Ten en cuenta que si previamente realizaste trámites en el portal, puedes ingresar tu CUIT, CUIL y así aparecerán todos tus datos precargados y ahorrarás tiempo. Es importante que cargues correctamente tu mail. Este será nuestro medio de contacto para cualquier notificación. Una vez completados tus datos personales, continuamos con la pestaña Datos de la búsqueda. En el primer desplegable tendrás que elegir entre Prioridad, Titularidad, Clasificación Internacional. Prioridad es la búsqueda que te será útil para saber si una solicitud extranjera fue presentada en nuestro país. Una búsqueda por titular te permitirá conocer todas las solicitudes que presentó una persona o empresa. Y la búsqueda por clasificación internacional arrojará todas las solicitudes presentadas bajo un cierto código de clasificación específica. En el siguiente desplegable, Base de datos a consultar, deberás elegir en qué base querés que se investigue, nacional o internacional. En caso de querer ambas, deberás completar un trámite por cada una de ellas. Para conocer el arancel correspondiente de cada base, simplemente al seleccionarla, se muestra el valor en el campo inferior. Dentro del recuadro, ingresa los datos bibliográficos que deseas buscar. Siempre deberás hacer una descripción de qué buscar lo más completa y detallada posible. Importante, recordá que siempre deberás seleccionar en qué base de datos querés que realicemos la búsqueda. En la siguiente pantalla, documentación respaldatoria. Podrás adjuntar todos los documentos que consideres necesarios para el proceso de búsqueda, como dibujos, fórmulas o texto ampliatorio. Esto no es obligatorio, salvo para búsquedas de modelos y diseños industriales. Dentro del desplegable, selecciona el índice, elegí el nombre del archivo. Luego cliqué Adjuntar y escogí el documento. Repetí la acción con cada uno de los distintos archivos que vayas a adjuntar. Cada archivo que adjuntes debe estar en formato PDF y puede pesar hasta 20 MB. Cuando hayas cargado todos los datos, haz clic en el botón Finalizar. Si no falta ningún dato obligatorio, visualizarás un mensaje del sitio de confirmación. Cliqué así. Y automáticamente el sitio te dirigirá a una nueva pantalla. Recordá, para que el trámite se considere ingresado, es necesario que esté firmado y abonado. Aquí podrás encontrar el trámite que ingresaste y está pendiente a firmar. Primero oprimí el botón formulario para revisar los datos cargados en el paso anterior. En caso que haya un error o lo quieras cambiar, tilda la solicitud y oprimí borrar. Podés intentar todas las veces que sea necesario. Finalmente, si todos los datos están correctos, tilda la solicitud a firmar y oprimís el botón Firmar trámites. El sitio te informará que el trámite se ha realizado con éxito. Generar volante de pago. Por último, tendrás que generar volante electrónico para poder realizar el pago de tu trámite. Haz clic en el botón Trámites para ingresar.
Allí encontrarás todas las solicitudes pendientes a pagar con su número de referencia web. Tilda el trámite que deseas abonar y oprimí el botón Generar PEP Presentación Electrónica o Generar Volante Presentación Electrónica. Si necesitas más información, accede al instructivo de pagos que te dejamos en la parte inferior de este video. El sitio te pedirá que indiques quit de quién genera y de quién abonará, y la plataforma Banelco Link o Interbanking con el que vas a pagar. Luego oprimí Aceptar. Por último, ingresa a la sección Trámites pendientes de ingreso para acceder al volante de pago que acabas de generar. Deberás buscar el BEP en la plataforma que elegiste, Pago Mis Cuentas o Home Banking, para ser abonado. Una vez acreditado el pago, la solicitud se encontrará presentada. Para verificarlo, ingresa a Mis Trámites, consulta Trámites Cargados, Trámites Ingresados. Si durante este proceso se recupera más de 10 antecedentes, vas a recibir un correo electrónico de infotecnol@impi.gob.ar con un archivo PDF que te indicará la cantidad específica de antecedentes y, por ende, la cantidad de excedentes que deberás abonar para recibir el informe. Si es tu caso, ingresa a la pestaña Mis Trámites, Pago Aranceles Especiales. Una vez allí, agrega la cantidad de excedentes a abonar en el recuadro Cantidad y el número de trámite al que corresponden en el recuadro Solicitud Web. Luego cliquea Aceptar. Se va a generar el volante de pago correspondiente. Una vez que lo abones, envía la confirmación a infotecnol@impi.gob.ar y luego te enviarán los resultados de la búsqueda.